Sí, señor. Un juego deportivo para gente deportiva. Un juego para gente con suerte. El que gana se queda con la lana. Dígame, señor. Dame. ¿Te ha dolido, primo? No me llames primo. Es la décima mano seguida que ganas. Entonces ese será mi récord en esta ciudad, porque ahora tengo que irme. Tal vez tú tengas que irte, señor. Pero ese dinero no va a ir a ninguna parte. No le comprendo, señor. Nadie me gana 10 manos seguidas a menos que esté haciendo trampas. No he hecho trampas. ¿Qué tal si nos vamos de aquí, compañero? Dice que he hecho trampas. El problema es que tenéis una diferencia de opinión. Y no merece la pena pegar tiros por eso, ¿verdad? Me ha llamado tramposo. Oh, vaya. Bueno, señor. ¿Podría usted considerar la idea de decirle a mi amigo que no es un tramposo? No. Me temo que no puedo ayudarte, Wyatt. ¿Te llamas Wyatt? Bueno, eso es una posibilidad. No puedo enfrentarme a ti. Me matarías. Entonces te habría ganado 11 veces seguidas con todas las de la ley. ¿Cree que ahora podría considerar esa idea? Sí, no creo que hayas hecho trampas. Muchas gracias. Vámonos, Wyatt. Está bien, Virgil. Wyatt. ¿Sí? ¿Desenfundas tan rápido como dicen? ¿Quieres verlo? Una demostración. ¿Quieres verlo otra vez? Das, viejo amigo. Eres una alegría para mis doloridos ojos. Si sigues con esos juegos, no será la única parte de tu cuerpo que va a estar dolorida. Oh, sargento, he vuelto a recuperar mi don con las cartas. No podría demostrar que he hecho trampas. Pero me alegro de verte de nuevo. Tienes la maldita costumbre de aparecer en el momento más oportuno. Bueno, no he venido hasta aquí solo para sacarte de... un lío de juego. ¿No? ¿Te acuerdas de Baltimore Kid? ¿Baltimore Kid? Claro, recuerdo cuando llegó a Texas. Iba vestido para matar. Preparado para la acción. No sabía montar ni enlazar, pero sabía manejar un revólver. Lo hacía mejor que tú. Sí, bien. Ayer recibí este telegrama. ¿Sí? Baltimore Kid está encerrado en la cárcel de Waco acusado de asesinato. La ciudad está muy nerviosa. Kid necesita ayuda para poder conseguir un juicio justo. Debéis venir enseguida. Firmado un amigo. ¿Está en la cárcel por asesinato? No, eso no parece posible. Sé que tiene que haber un gran error, pero ya se ha colgado antes a un hombre por equivocación. Tenemos que ir a Waco para que Kid tenga un juicio justo. Sí, dice que la ciudad está muy nerviosa, ¿verdad? Sí, tal vez haga falta un ranger más. Podríamos pasar por esa residencia y recoger a Jason. Oh, vamos, Nash, aceptémoslo. Aunque recojamos a Jason, solo seremos 3. Somos todos rangers. Pero estamos tan acabados que ya no puedo acordarme ni de cuándo empezamos. ¿Tienes miedo, George? No tengo miedo, solo... soy cauteloso. A lo mejor ya no te acuerdas de la última vez que estuvimos juntos. Está bien, lo reconozco. Fue un error enfrentarnos a ese tipo de frente. Pero aprendí. Todos aprendimos a utilizar nuestro ingenio. Limpiamos esa ciudad, ¿recuerdas? Lo hicimos gracias a un golpe de suerte. Sí, estoy dispuesto a volver a poner a prueba mi suerte, especialmente para ayudar a un antiguo ranger. Me has convencido, sargento. ¡Sí! ¡Brazos! ¡Brazos! ¡Eres un viejo loco!
entrar en ese salón y llamarme Wyatt. ¿Y si ese tipo no lo hubiera entendido? ¿Por qué no me llamaste Herb? Ahora que lo dices, probablemente habría sido mejor. Vámonos. Si hay algún hombre, sea quien sea, que conozca un motivo por el que esta pareja no deba ser unida en santo matrimonio, que hable ahora, guarde silencio para siempre. Jason Fitch, ¿acepta a esta mujer como su legítima esposa para amarla y respetarla por siempre? Claro. Quiero decir, acepto. ¿Y usted, Luis Murphy, acepta a este hombre como su legítimo esposo para amarle, honrarle y obedecerle? Acepto. ¿Quiere colocarle el anillo en el dedo? ¿Anillo? Oh, sí, el anillo. Póngale el anillo en el dedo, por favor. No, 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 señor Fitch. ¿Comprende ahora, reverendo, por qué insistí en hacer un ensayo? Desde luego que sí. Bueno, lo que me pone nervioso son todos estos ensayos. Vamos, Jason. Pero es cierto. Si vas a atar un caballo a una barandilla, no lo llevas antes para ver si la madera puede sujetarle. ¿Por qué no lo hacemos ya y acabamos con esto? Ya te lo he dicho, querido. Mi madre se casó un día 15 y ese ha sido siempre mi deseo. Mañana será día 15. Estoy segura de que puedes esperar un día más. A mi edad, eso no es una apuesta segura. Además, Jason, esta noche es tu despedida de soltero. Sí. ¿Hemos acabado el ensayo, reverendo? Soy Luis, querido. Oh, sí. Creo que ya hemos ensayado suficiente. Bien. Entonces todos los hombres al porche delantero. Las mujeres quedaos aquí, lejos de nuestra juerga desenfrenada. ¿Crees que ya es hora del refrigerio? Creo que sí. Mike, de 3 meses. Tan viejo, ¿eh? No puede negarse que se toman su tiempo. ¿Cuándo deberíamos empezar con el espectáculo? ¿Por qué no ahora? Whisky y mujeres, esas cosas van bien juntas. Bien, aquí está. Directamente desde Francia a Europa. Y esa cosa que lleva se llama negligee. No me digas. Parece desgastada. Eso es porque ha pasado por toda la familia. Somos unos solterones. ¿Quién viene? No los conozco, pero uno de ellos monta una mula. ¿Una mula? ¡Hey, Jason! ¡George! ¡Eres tú! ¡Sí! Y el sargento Nash está aquí conmigo.
Hola, Jason. Válgame el cielo, habéis venido a mi boda. No sabíamos nada de eso, Jason. Tenemos un mensaje para ti. ¡Brazos! ¡Brazos! Intento comprenderlo, Jason, querido. De verdad que sí. Sé que va a ser duro para ti, Luis. Pero un Ranger es para siempre. ¿Y cuando oí esa palabra, brazos? Eso es lo que no comprendo, brazos. ¿Qué significa? Es una especie de palabra clave. Significa Ranger con problemas. Significa deja lo que estés haciendo por importante que sea y ven corriendo. Ya veo. Y lo que tú estabas haciendo era casarte conmigo. Luis, no tenemos mucho tiempo. Tengo que irme. Un hombre tiene que acabar sus asuntos antes de acomodarse a una vida de lujo. ¿De lujo? Supongo que casarme con una preciosidad como tú me hace el hombre más rico de la Tierra. Oh, Jason. No puedo perder más tiempo. ¿Prometes que me esperarás? Por supuesto, pero vete ya, antes de que empiece a llorar. Y ten cuidado, amor mío. Cariño, ten cuidado. No te preocupes, querida, lo tendré. ¡Cuidado, Jason! Así que esto es Waco. Ah, ¿ya estamos? Vamos a guardar los caballos y a buscar la cárcel. ¿Vais a quedaros? Depende. Hemos oído que va a haber un gran juicio aquí en Waco. ¿Juicio, juicio? ¿Qué juicio? El de Baltimore Kid. Oh, ese. Sí, ese. ¿Para cuándo está previsto el juicio? Bueno, iba a ser el viernes que viene. ¿Iba? Ya no es necesario. Hace dos noches cogieron a Kid y se deshicieron de él. Me temo que os habéis perdido la diversión. ¿Qué ocurrió? Unos cuantos vaqueros entraron en la cárcel, sacaron a Kid y lo colgaron de ese pajar de ahí. Oh, había una gran multitud. Sí, toda la ciudad estaba mirando. Eso hicieron, ¿eh? ¿Y nadie intentó impedirlo? ¿Impedirlo? Oh, no, señor, no, después de lo que hizo. ¿Y qué es lo que había hecho, amigo? Kid y su banda asaltaron la oficina de Fargo y se llevaron $10,000. Kid nunca tuvo una banda. Y tampoco se llevó dinero que no fuera suyo. Hizo mucho más que asaltar la estación de Fargo. Mató al marshal de la ciudad y a su ayudante y al capataz de un rebaño de paso que estaba en la ciudad. Los vaqueros de ese rebaño le sacaron y le lincharon. ¿Sin un juicio? Bueno, una vez que los hechos estaban claros, ¿quién necesitaba un juicio? ¿Por qué no nos cuentas mejor esos hechos, enano? Queremos saber exactamente lo que le ocurrió a nuestro amigo Kid. ¿Vuestro amigo? ¿Sois amigos de Kid? ¿Tienes algo en contra? No. Es que acaba de recordar que tengo mucho trabajo que hacer ahí dentro. Si queréis más información, ir a la oficina del periódico. Ese hombre os lo contará todo. Está bien, vamos. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Vaya, hola, muchachos. El juez Amos Polk, ¿no es así? ¡Ex juez! ¡Gracias a tus esfuerzos! ¿Qué demonios estás haciendo aquí? El demonio se ha cruzado en nuestro camino. Bueno, me he vuelto honrado. Os informo de que este negocio del periódico es una empresa legal. Será mejor, porque hemos venido a averiguar algunas cosas. Lo sé, sobre...
sobre Baltimore Kid. ¿Cómo sabes que hemos venido por eso? Porque yo soy el que os pidió que vinierais. ¿Tú? Sí. Bueno, cuando Kid y su banda mataron al Marshall y a los otros, y los demás se escaparon, alguien tuvo un golpe de suerte y derribó a Kid de un disparo. Yo fui el primero que llegó hasta él y le quité la cartera. Típico de ti. Simplemente para identificarle, eso es todo. En cualquier caso, se lo llevaron a la cárcel todavía inconsciente. De hecho, estuvo inconsciente hasta el final. No recobró el conocimiento. Sí, bueno, eso no explica por qué nos avisaste. Eso no será difícil. Esta es la cartera de Kid. Su insignia. Recortes de periódicos sobre los viejos tiempos. Y esta nota. En caso de que muriera, mi último deseo es ser enterrado como un Texas Ranger, en presencia de algunos de mis antiguos compañeros. Por favor, póngase en contacto con Ash Crawford. Él sabrá qué hacer. Y tu dirección está aquí. Cuando vi lo nerviosa que se estaba poniendo la gente de la ciudad, te envié un telegrama. Bueno, siento haber pensado mal de ti, Amos. Has hecho lo que has podido. Si hubiéramos llegado antes, hubieran peleado para llevárselo. Sí, lo hecho, hecho está. Por lo menos estamos aquí para que se cumpla su último deseo. Supongo que su cuerpo estará en la funeraria, ¿verdad? Pues no exactamente. Será mejor que vengáis conmigo. Linchado por sus actos criminales, Baltimore Kid. Eso es mentira. Por supuesto que es mentira. Puedo recordar 100 actos valerosos de ese hombre. Era todo un caballero. No hay una piedra lo bastante grande para registrar todo lo bueno que hizo. Ojalá le hubiera conocido. Y ahora yace en Boot Hill, con una lápida como esta. No sé cómo os sentiréis, pero a mí me vendría bien un buen trago de whisky ahora mismo. ¿Te acuerdas de cuando fuimos los cuatro hasta Pecos persiguiendo a los indios? Sí, Kid iba por delante como siempre. Ponme otra, Jason. Está vacía. Iré a por otra botella. Jason. La barra está en esa dirección. Ven, te lo indicaré hacia el norte. Oh, gracias, George. ¿Qué va a ser? Otra botella. Otra botella. Esas son unas palabras preciosas. Sí. ¿De cuando fuimos a Bakersfield? Sí. ¿Dónde está la botella? Se me ha olvidado. El dolor puede provocar cosas terribles en un hombre. Os lo juro, acabo de ver a Kid junto a la barra. Si este borracho llevara barba, juraría que es Abraham Lincoln. Yo traeré la botella. El dolor puede engañar a un hombre.
Os juro que a mí ese borracho del final de la barra también me ha parecido igual que Baltimore Kid. Sírvenos otro trago. No bebáis más whisky, estúpidos. El dolor no os está engañando. Ese de ahí es Baltimore Kid. Despacio, despacio. Eso es, con cuidado. ¿Es aquí donde van a darnos bebida gratis? Claro que sí. Amos, ¿qué pasa con ese café? Ahora mismo viene. ¿Café? ¿Quién dijo nada de café? No te preocupes, que te sentará muy bien. El café nunca ha sentado bien a nadie. ¡Me prometisteis alcohol! Dijimos bebidas, pero no dijimos de qué clase. Escucha, Kid. Tenemos que ponerte en forma. ¿Qué? Sí, sí. ¿Cómo es que me llamas Kid? Ese es tu nombre, ¿no? Sí, pero en esta ciudad no lo sabe nadie más que una señorita. Sí. Lo sabemos. Porque te conocemos. Mírenos. ¿No nos reconoces? Tal vez hayamos estado fregando juntos en algún salón o algo así. Estuvimos todos juntos, pero no fregando en salones. Piensa en 20 años atrás. ¿20 años? No puedo pensar en un año atrás y menos en 20. ¿No recuerdas que fuiste un Ranger? ¿Cómo sabéis que fui un Ranger? Porque fuimos Rangers a la vez que tú. ¿Sí? ¿No lo reconoces? Es el sargento Nash Crawford. ¿Nash? ¿Te acuerdas de mí? Jason Fitch. ¡Venga ya! Yo soy el caballero George. Así es, Kid. Estamos todos juntos de nuevo. Por todos los santos. Es cierto. O estoy más borracho que nunca. Sigo sintiéndome extraño. Sí, sí, dame eso. Se está recuperando muy bien. Iré a buscar más agua caliente. Sujeta esto. Siento que hayáis tenido que encontrarme con este aspecto. Estamos muy contentos de haberte encontrado. Hace mucho tiempo que dejé esa tienda de armas en Baltimore para ir al oeste. No entendíamos cómo podías saber tanto sobre armas hasta que nos enseñaste esas medallas. Bueno, antes podía darle a la cabeza de un clavo desde 50 pies. Ahora me daría en mi propio pie. Kid, ¿qué pasó después de que nos separáramos? Oh, fui Marshall durante 10 años. Sí, todos hicimos algo parecido. Fue fácil conseguir esos trabajos con mi reputación, ¿sabes? Y cuando se desvaneció, también me desvanecí yo. El orgullo, supongo. Empecé a darle a la botella. No como la mayoría de los borrachos para olvidar el pasado, sino para olvidar el presente. No te preocupes, Kid. Jason ha salido a comprarte ropa nueva. Y cuando terminemos de acicalarte, nadie va a reconocerte. Después veremos al alcalde. ¿Al alcalde? Pues claro, él es el único que puede cambiar la lápida legalmente, ¿sabes? Oh. ¿No querrás que la gente piense que Baltimore Kid está enterrado ahí? Claro que no. Escucha, Nash, y tú también, George. Quiero que sepáis lo mucho que os agradezco lo que estáis haciendo por mí. ¿Ah, sí? George, ¿qué te parece este patán? Se está volviendo demasiado sentimental. ¿Quieres que le duche? No, no, no. Dame eso. Vamos, dame eso. Antes de que la tires por todas como partes. Como quieras.
nadie vaya a reconocerme, porque seguro que yo no podría reconocerles. Estás estupendo, Kid. Recuerdo el aspecto que tenías en los viejos tiempos, Kid. Estupendo, igual que ahora. Gracias, Jason. No deberíais haberos gastado todo ese dinero. No necesito una pistola. No queríamos que fueras por la ciudad sin tu pistola y un cinturón. Estarías medio desnudo. Así estaría. Me resulta bastante natural. No sé si aún sabría utilizarlo. Eso no importa. Es para mantener el equilibrio. Una vez me lo quité y caí al suelo. Llegáis justo a tiempo. El alcalde os está esperando en mi oficina. Tú primero, Kid. ¿Yo? Como siempre. Como siempre. Vamos. ¿Señoría? Quiero presentarle a cuatro de los mejores Texas Rangers que han servido jamás a nuestro estado. Vaya, válgame Dios. Caballeros, es un placer. Saben, no sabía por qué Amos me había hecho venir aquí. Pero quiero decirles que siempre es un orgullo para mí conocer a un ex-Ranger. Este es el caballero George Agnew. Señor Agnew, ¿Cómo está usted? Jason Fitch. Hola. Encantado. Nash Crawford. ¿Cómo está usted? Y Baltimore Kid. Encantado. Disculpe. Baltimore Kid, a su servicio, señor. Amos, esto debe de ser algún tipo de broma. No, no es una broma, señoría. Este es el auténtico Baltimore Kid. El hombre al que lincharon los vaqueros era un impostor. Me resulta difícil de creer. Amos, ¿no encontraste su identificación en la cartera? Bueno, el impostor tenía una cartera, pero la verdad es que no era suya. No, señor, era mía. Debí de perderla. Verá, yo respondo por estos tres hombres. Y si ellos juran que este es el auténtico Baltimore Kid, es que es el auténtico Baltimore Kid. Oh, vaya, no dudo de ustedes. Es solo que me resulta... Estoy sorprendido por no decir más. Mucha gente va a sorprenderse cuando sepa la verdad. Ahí es donde queremos que nos ayude. Autorice a Amos a publicar una historia oficial. Y deshágase de esa mentirosa lápida de Boot Hill. Por supuesto, cómo no, por supuesto. Vaya. Así que usted es Baltimore Kid. Sí, señor, soy yo. No se imagina lo aliviado que me siento. Personalmente, quiero decir, ¿sabe? Siempre fue uno de mis mayores héroes. Cuando oí que se había vuelto malo, bueno, fue un golpe terrible. Es muy amable al decir eso. Ojalá hubiera atrapado a esa serpiente asquerosa por utilizar mi nombre. Apuesto que lo hubiera hecho si hubiera estado usted ahí. Bueno, no me habría quedado sin hacer nada exactamente. Le agradecemos mucho su cooperación. No es nada, caballeros. Nada en absoluto. Les doy las gracias por volver a colocar a uno de mis héroes en su pedestal. Señor alcalde. Amos, será mejor que te pongas con esa historia. Cierto, cierto, cierto. Baltimore Kid. Sabe, durante años fue un hombre que despertaba una sensación de orgullo en todos los corazones de Texas. Y volverá a hacerlo cuando Amos publique esa historia. Sí. Sabe... Que usted haya llegado aquí así podría ser una bendición del cielo. ¿Una bendición del cielo? Exacto. Waco es una ciudad problemática. Por aquí pasan las sendas de rebaños más duras del oeste, ¿entiende? Hace falta un gran Marshall para manejar los problemas de aquí. Kid, creo que el mozo del establo tiene un caballo para ti. Espera, Nash. Creo que el alcalde no ha terminado. No, señor. La verdad es que no. No podemos contratar a cualquiera para el puesto de Marshall. No, señor. Necesitamos a un hombre que esos buscavidas y pistoleros respeten. La mitad del éxito de este trabajo reside en el respeto. ¿No teníais respeto por el otro Marshall? Oh, mucho respeto. Pero está muerto. Fue uno de los tres que murieron en el robo. Alcalde, eso es interesante, pero tenemos sí, que... Sí, tenemos que marcharnos. Solo un minuto, por favor, caballeros. Calma, muchachos. Debemos mostrar un poco de respeto al alcalde. Me gusta la palabra respeto. Pues si alguien tiene respeto, ese es Baltimore Kid. Y me refiero al auténtico Baltimore Kid. No, escuche, alcalde. Sargento, el alcalde ha sido muy amable al escucharnos y cooperar, ¿verdad? Pero si quiere llegar a donde creo que quiere llegar. Sargento, creo que yo era el segundo al mando después del capitán Hayes. Sí, señor.
¿Qué estaba diciendo, señor? Que Hueco necesita ley y orden. Y que hace falta un hombre de gran talla para ocuparse del trabajo. Y por lo que sea, aún no ha nacido un hombre de más talla que... Baltimore Kid. Uno, dos, tres. Mac, creo que eso es todo. 24 horas, $1 por caballo. Gracias, señor. Sargento, creo que somos libres para irnos. ¿Lo somos? Sí, no le debemos nada a nadie aquí. ¿Estás seguro de eso, George? ¿Qué pasa con Kid? ¿No le debemos nada? No olvides que en cierto sentido somos responsables de su reputación. Es verdad. Seamos razonables, Nash. Hemos venido, hemos ayudado a Kid a recuperar su nombre, pero tenemos asuntos personales que atender. Yo tengo que casarme. Y eso es muy personal. Sí, y a mí me espera una partida de póker a la que estoy deseando asistir en Del Río, Texas. Claro, todos tenemos nuestras vidas, pero ¿habéis pensado por qué? Yo estoy aquí porque Baltimore Kid atacó una vez una banda de comancheros y me salvó de una trampa segura. Bueno, tienes razón. Yo no estaría aquí si Kid no hubiera ocupado mi lugar en Austin. Tuvo que enfrentarse a dos hombres armados, solo. Yo me perdí una vez en el desierto. Sin comida, sin agua. El capitán se detuvo y envió una partida a buscarme. Pero Kid no se rindió. Apareció con una cantimplora y un saco lleno de cecina de vaca que sabía a filetes del Mónaco. Sí, de acuerdo entonces. Has dicho que habíamos cumplido aquí, pero ¿es cierto? Kid acaba de aceptar la insignia de Marshal de la ciudad. Como ha dicho el alcalde, la reputación es la mitad del trabajo y Kid tiene reputación. Sí, la mitad del trabajo, George, la mitad. 5 de cada 10 se retirarán si él les hace frente. ¿Qué pasa con la otra mitad? ¡Aceptémoslo! Tenemos a un borracho reformado con ropa nueva. ¿Le ayudará la ropa elegante con un matón que nunca haya oído hablar de Baltimore Kid? Supongo que no, sargento. ¿Y cómo asegurarnos de que ha dejado la bebida? Bueno, la cruda realidad es que debo hablar con el alcalde y decirle que busque a otra persona. Y hasta que esa persona llegue, Kid tendrá que ocupar su lugar. Está bien, nosotros también lo ocuparemos como ayudantes. Lo que tú digas, eres el jefe, amigo. Esto no va a ser para siempre. Pero si permanecemos junto a él, podrá recuperar su confianza. Y también podría hacer que le maten. Piénsalo bien. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros? Tenemos una pequeña posibilidad, os lo garantizo. Ahora Kid está demasiado hinchado. Y eso podría ser peligroso. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Es decir, sin que él se entere. Bueno. Bueno, he venido a despedirme. La primera edición está impresa y saldrá dentro de 2 horas. Bueno, Amos, puede añadir un par de líneas a esa historia. Sí. Oh. Sí. El nuevo Marshal tendrá 3 ex-Rangers como ayudantes. Sí. ¿Quieres decir que os quedáis los 3? Te lo explicaremos más tarde. Ahora tenemos que encontrar aquí y decírselo. Eso no será difícil. Está celebrando su nuevo trabajo. ¿Dónde? En el salón. ¿Qué? Kid. Discúlpeme. Bienvenidos, bienvenidos. Quiero presentaros a una amiga muy querida. No te preocupes por tus queridos amigos. ¿Qué hay de los viejos? ¿Qué hay de la promesa que nos hiciste? ¿Promesa? Sí, prometiste que no ibas a beber más. No estoy bebiendo. Solo estaba charlando con mi amiga. Tal vez nos hemos precipitado. Me temo que sí, sargento. Debéis comprender que es mi obligación como Marshal comprobar los diferentes salones de la ciudad. Tal vez yo podría ir contigo. Creía que os ibais todos. Bueno, la verdad es, Kid, que necesitamos que nos hagas un favor. Cuando tú quieras, Nash, lo que sea, no tienes más que decírmelo. Bueno, nos gustaría quedarnos un tiempo y, ya sabes, recuperar esa vieja sensación. Sí, disfrutar un poco del reflejo de tu gloria. Ser tus ayudantes. Ayudantes. Por supuesto, estarías haciéndonos un favor. No te seríamos muy útiles. Casi tendrías que cargar con nosotros. No digas más, Nash. Eso está hecho. Desde ahora sois mis ayudantes oficiales. Os tomaré juramento. Pon eso en el periódico, Amos.
Sí, bien, será mejor que te pongas a ello. Ahora mismo. Oh, me gustaría presentaros a la señorita Katie Whelan. Katie es la única que se interesó por mí cuando trabajaba aquí fregando suelos. Me costó mucho convencerla de que soy la misma persona. Oh, es usted muy amable, señorita. Oh, Kit siempre fue dulce y agradable, incluso borracho. Esos días ya pasaron. Bien, muchachos, ¿nos retiramos a mi nueva oficina para organizarnos? No es una mala idea. Bien, la veré más tarde, querida Kate. Adiós. Un placer conocerles. Hasta luego. Esta oficina está muy bien. Ah, tiene habitaciones para nosotros arriba y todo. Oh, y este equipo no tiene mal aspecto. Lo comprobaré. Toma, Jason. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Toma, Marcel. La próxima vez entrégale las cosas en mano. A plena luz del día, si es posible. Lo siento, Jason. No pasa nada. Esto nos lleva a un punto que será mejor que discutamos, Kid. Ninguno de nosotros es tan rápido como antes. Podría ayudarnos a preparar una pequeña estrategia. ¿A qué te refieres con estrategia? Por si hay problemas. Solo conozco un modo de enfrentarme a los problemas. De frente. Eso está bien para un ciervo joven, pero para un viejo alce es más fácil sobrevivir utilizando su cerebro en lugar de sus astas. Bien, aquí está. Noticia de primera plana. Eso está bien, Amos. Muy bien. Y también os menciono a vosotros tres. Eso me hace sentir mucho mejor. Y tenemos asuntos de los que hablar. Más tarde, Nash. Quiero leer esto. Los he repartido por toda la ciudad y tendríais que oír cotillear a la gente. Sí, ya oigo cómo cotillean. Tres tipos del equipo de Bar X desahogándose. ¿Hay alguna ley que prohíba disparar en la ciudad? Debería haberla. Es verdad. Está claro, esos tres tipos están infringiendo la ley. Quedaos aquí, puedo encargarme de esto yo solo. Yo iré contigo, Kit. No, he dicho que puedo encargarme de esto yo solo. ¿Por qué no vamos todos? Solo quiero coger un poco de práctica. Está bien, con una condición. Quítate el cinturón y déjalo aquí. ¿Qué? Si hay problemas, al menos no dispararán a un hombre desarmado. No quiero ser responsable de ti, Nash. Es muy considerado por tu parte. Tendrás que hacerlo a mi manera o quedarte aquí. Está bien, Kid. Ve tú delante. ¡Vosotros! Ya es suficiente. Enfundad las pistolas ahora mismo. Ese viejo nos está hablando. ¡Vamos! Será mejor que salgas de la calle, abuelo. Podrían atropellarte. ¿Veis esta insignia? Maldita sea, ¿formas parte de un espectáculo del salvaje oeste? Soy el marshal de esta ciudad y os ordeno que enfundéis esas pistolas y dejéis de alterar el orden público. Oh, ¿nos lo ordenas? Eso es. Y antes de que discutáis, tal vez sea una buena idea que sepáis a quién os estáis enfrentando. Vaya, dínoslo. ¿Quién podrá ser? Algunos me llaman Baltimore Kid. Ya estáis avisados. Ya estamos avisados. No, esperad, esperad un momento. Dejad que os diga una cosa, jovencitos. Hace mucho tiempo aprendí que a veces ayuda mirar al cielo antes de meterse en un tiroteo. ¿Qué es esto? ¿Uno un marshal viejo y el otro un predicador viejo? Hacedme caso. Mirar hacia arriba puede cambiar las cosas. Te lo advierto. Si miramos hacia arriba, será solo para rezar una pequeña oración por vosotros dos. Sí, señor. Una pequeña reflexión, ¿verdad? Especialmente cuando se piensa en el hecho de que os tenéis que enfrentar nada menos que a Baltimore Kid. Ya han tenido una oportunidad. Bien, amigos, ¿qué vais a hacer? He
Eso está mejor. Marchaos a tomar un trago si queréis, pero no arméis jaleo. ¿Ya te has encargado de esos vaqueros? ¿No habéis mirado? Caray, Kid. Te hemos visto tantas veces en acción que ya estamos acostumbrados. Se echaron atrás en cuanto pensaron en quién era yo, ¿verdad? Sí, así es, Kid. El viejo Nash intentó usar la religión, pero a la larga es como yo digo. Cuando hay problemas, encáralos de frente. Sí, eso no se puede negar, Kid. Los problemas hay que encararlos de frente. Buenas tardes, Kid. ¿Alcalde? Veo que estás haciendo tu ronda. Me gusta asegurarme de que hay calma. Me sorprende verte solo. ¿Dónde están tus ayudantes? Oh, supongo que se están echando una siesta. Este trabajo supone mucha presión para ellos. Sí, desde luego. Por supuesto, no hace falta. Discúlpeme, señoría. Perdona, amigo. ¿Qué crees que estás haciendo? Práctica de tiro. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Por qué no te largas de aquí? Lo siento, no puedo permitir que hagas eso aquí. Fuera de los límites de la ciudad podrás practicar todo lo que quieras. ¿Me estás diciendo que salga de la ciudad? Eso estoy diciendo. Bien. Te diré dónde puedes irte tú. Puedes irte... Me has reconocido, ¿eh? Así es, amigo. Soy Baltimore Kid. Y te digo que enfundes esa pistola. Sí, sí, señor. Y después quiero que pagues los faroles que acabas de romper. Sí, señor. Vamos. ¿Ayudante? Sí, señor Marshall. Frenchy, sé que estamos muy cerca, así que no caigas en la tentación. Señor Marshall. No esperaba encontrarte aquí, George. Solo he venido para asegurarme de que era un juego honesto. ¿Y lo es? Debe de serlo. He ganado las últimas 5 manos. ¿Por qué no juegas una mano? Si dices que es honesto, te creo, George. ¿Me crees? Volveré allí y lo comprobaré otra vez, Marshall. Claro. ¿Qué va a ser, Marshall? Leche, por favor. ¿Leche de vaca? ¿Tiene de otra clase? No, señor. Entonces tendré que conformarme con esa, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿cómo te va, Kid? Bien, bien, señorita Kitty. Odio tener que decirle esto, pero está usted pálida. Oh, he estado muy ocupada. Trabaja usted demasiado y además siempre dentro de casa. ¿Por qué no paso por aquí esta tarde y la llevo a pasear? ¿A pasear? Quiero familiarizarme con el paisaje. Bueno. ¿Su compañía será un placer? Está bien. ¿Por qué no vienes a buscarme después de las 4? Eso haré. Bien. Hasta entonces. ¿Cómo?
¿Cómo estás, Nash? Hey, Moss. Pareces deprimido. Bueno, me preocupa mucho cómo mantener esta farsa. Aquí nadie teme a Kit y tampoco fuera de la ciudad. ¿Has hablado de ello con el alcalde? Sí, ahora mismo. Va a buscar un marshal para sustituirle. El problema es que pasará al menos una semana antes de que llegue. Así que supongo que tendremos que aguantar un poco más. Creo que el trabajo que habéis hecho con Kit hasta ahora es maravilloso. No es tan maravilloso. Kit se lo merece. Lo único que intentamos es que recupere su confianza. Bueno, cuando un hombre empieza a cortejar a una chica a la que le dobla la edad, me parece, Nash, que le habéis dado aquí toda la confianza que puede necesitar un hombre. Bienvenidos a Waco, damas y caballeros, bienvenidos. Soy el marshal de la ciudad. Este de aquí es Baltimore Kid. Quiero que su estancia aquí sea tranquila y agradable. Si nadie infringe las normas, haré mi trabajo e intentaré que sea lo más agradable posible. Pueden llamarme en cualquier momento, a cualquier hora. Le llamaremos en 5 minutos, porque es todo el tiempo que vamos a estar aquí. Oh, entonces estoy interrumpiendo su tiempo de descanso. Vayan a divertirse, amigos, y vuelvan a visitarnos otra vez lo antes posible. Señora, permítame que le acompañe. ¿Relaciones públicas de la diligencia? Acaba de bajar un tipo de la diligencia. Es lo que suele hacer la gente. Pero creo que a este tipo lo he visto antes. Creo que es uno de la banda que robó la oficina de Fargo. ¿Qué? Bueno, le vi bien la cara durante el tiroteo en la calle y estoy casi seguro de que es el mismo hombre. ¿Dónde está ahora? Ha ido al salón. Dime quién es. Es ese, del final de la barra. Ajá. Vaya, es muy interesante. Bueno, ¿vas a arrestarle? No lo sé. Si se queda en la ciudad, le interrogaré. Tú vuelve al trabajo, Amos. Yo entraré ahí y lo tendré vigilado. Has sido un estúpido al venir aquí. No deberías correr este riesgo. He corrido riesgos mucho mayores para conseguir esos $10,000 de la oficina de Fargo y los quiero. ¿Qué te hace pensar que están en la ciudad? Nosotros no los tenemos. Y el periódico dice que Kid o quienquiera que fuera no los tenía cuando le dispararon. ¿A qué te refieres con quienquiera que fuera? Tú le conocías, ¿no? ¿Conocerle? Escucha. Mis muchachos y yo estábamos con nuestros propios asuntos en la frontera. Y conseguimos algunos trabajos. Pasamos un poco de ganado, pero nada grande. Y ese tipo apareció en nuestro campamento asegurando ser el famoso Baltimore Kid. Tenía incluso su insignia de Ranger y unas cuantas cosas que lo demostraban, así que le creímos. Y entonces nos habló de este trabajo de Fargo y todo el mundo estuvo de acuerdo en ir con él. ¿Solo porque dijo que era Baltimore Key? Señorita, la mayoría de los hombres que trabajan para mí disparan bien, pero no saben pensar. Si les dices que un hombre famoso tiene un plan para un trabajo, creerán que tiene que ser bueno si lo ha pensado él.
Así que decidieron ir con él y estuve de acuerdo. Está bien, cometiste un error. Pero estás cometiendo uno mayor al aparecer aquí ahora. Yo no lo creo. Solo soy un pasajero de la diligencia y además, tal vez tú puedas decirme algo del dinero. ¿Yo? ¿Por qué yo? Bueno, cuando aceptamos trabajar con ese falso Baltimore Kid, nos dijo que nos reuniéramos con él aquí. ¿Y? Que si había alguna complicación en nuestro plan, podríamos contactar con él a través de ti. Bueno, sí, pero también me había engañado a mí. Yo pensaba que él era Baltimore Kid. ¿De verdad? Por supuesto. Bueno, tal vez sí, o tal vez no. En cualquier caso, él tenía el dinero cuando salimos de la oficina de Fargo y también cuando se produjo el tiroteo en la calle. Supongo que durante la pelea podría haberte pasado el dinero a ti. ¡Oh, eso es ridículo! Estaba ocupado intentando salvar su vida. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, no lo sé. Todo el mundo dio por hecho que os lo llevasteis vosotros. No todo el mundo. No el que se lo quedó de verdad. Tal vez tengas razón. Podría haber sido cualquiera durante el tiroteo. El humo era muy espeso y había mucha confusión. Lo recuerdo. ¿Lo recuerdas? ¿Quién fue el primero que llegó al cuerpo después de que nos fuéramos? Fue el tipo del periódico, creo. Sí, ¿cómo se llama? Amos Polk. Amos Polk. Él podría haber cogido el dinero y llevarlo a su oficina. Sí, sí. O como tú dices, podría haber sido cualquiera que estuviera en la calle durante el tiroteo. Sí. Bueno, parece que mi diligencia está a punto de partir. Escucha, siento mucho no poder ayudarte. Parece bastante... No. A esta ciudad se le ha acabado la suerte, porque puedo reunir a mis muchachos para mañana y volveremos aquí. Pero eso es muy peligroso. El auténtico Baltimore Kid es ahora el Marshall. Ese payaso... Ya le he visto. Ningún viejo va a impedir que consiga ese dinero. Vamos a tomar la ciudad y después empezaremos con el tipo del periódico y con todos los que estaban allí durante el tiroteo. Así que si yo fuera tú, no saldría a la calle mañana por la mañana porque no va a ser un lugar seguro. Bueno, me largo de aquí. Vaya, Nash, protegiéndote del sol. Hola, Kid. Vamos, haz la ronda conmigo. No sé, Kid. Tienen una ciudad muy agradable. Eso pensamos. ¿Piensa quedarse mucho tiempo? No, solamente estoy de paso. Vuelva a visitarnos otra vez. Cuente con ello. Su diligencia va a salir dentro de un minuto. No querrá perderla, ¿verdad? No. Un tipo agradable. Sí, muy agradable. Será mejor que vaya a hacer mi ronda. Bueno, tal vez vaya un rato contigo. Sí, vamos. Dime, ¿qué tal os lleváis esa tal Katie y tú? Bien, muy bien. Es un gran apoyo. Ajá. Dijiste que recordabas que ella era muy amable contigo cuando eras un borracho. Sí, recuerdo que se sentaba a hablar conmigo. Es una chiquilla muy dulce, de verdad que sí, Nash. ¿Le hablaste mucho de ti? Quiero decir, de quién eras en realidad. La verdad es que no recuerdo de qué hablamos. ¿Por qué? Oh, simple curiosidad. Ahora que lo pienso, recuerdo que le enseñé algunos de mis viejos recortes. Ajá. Sí. ¿Los recortes que estaban en la cartera que perdiste? Sí. Entonces perdiste esa cartera después de llegar a Waco. ¿Sabes una cosa? Ese tipo que se hizo pasar por mí debió encontrar la cartera aquí, ¿eh? Sí, algo así. Eso ya forma parte del pasado. Nunca averiguaremos el nombre real de ese tipo.
¿Inspeccionamos algunos salones? No, ve tú delante, Kit. Todo este aire fresco me ha dado sueño. Por supuesto. No te excedas. No te preocupes, no lo haré. Señorita, aquí está, ensillado y listo para partir. Oh, perfecto. Solo quiero ir a llevar unas cuantas cosas a un amigo. Bendito sea, llegará allí con la dulzura del viento. Bien, bien. Oh, vaya. ¿Hay algún problema? Sí, quería llevar una cesta de comida y creo que me la he dejado en la barra. ¿Quiere que se la traiga? Oh, lo harías, Max. Sería muy amable por tu parte. Tardaré menos que un cordero en sacudir dos veces el rabo. Gracias. Muchacha, eso es mucho más rentable que robarle la cartera a un hombre. No puedo creerlo. ¿Vas a decirle la verdad o tendré que hacerlo yo? Kit, no le hagas caso, solo son un montón de mentiras. Puedes creerme, sabes que puedes creerme. Es más fácil que crea en lo que ve. Aquí está el dinero. Lo tuvo ella todo el tiempo. Kit, es un error. Todo es un error. Yo era tu amiga antes incluso de que fueras el Marshall. Sí, era tu amiga cuando averiguó que eras Baltimore Kit. Te robó las credenciales para que su novio reclutara una banda. Estaba utilizándote, Kit. Eso es todo. Está bien, le estaba utilizando. De todas maneras, no era más que un viejo borracho. Pero ¿y todos vosotros qué? No nos meta en esto, señorita. Oh, no. A vosotros os importa mucho la verdad. ¿Por qué no le contáis a él toda la verdad? Le habéis estado cubriendo las espaldas sin que lo supiera. ¿Por qué ibais a hacer una cosa así? ¿Qué sacáis con esto? ¿Y por qué se lo habéis ocultado aquí? Toda la gente de la ciudad lo sabe. Esos vaqueros contaron cómo los teníais encañonados a todos mientras Kit pensaba que era él el que les estaba haciendo frente. Ya es suficiente. Oh, no es suficiente en absoluto, señor. Los trucos de vuestro sombrero no van a serviros de nada cuando Sam Braham venga con su banda mañana por la mañana. ¿Braham? Su banda era la que estaba con el falso Kit. Y va a venir mañana por ese dinero. No tenéis ninguna posibilidad, vejestorios. ¿Has oído eso, Kit? Será mejor hacer planes para... Tampoco ha ido al bar del hotel. No le hemos encontrado. No podemos dejar que se vaya. Tenemos que volver a revisar los mismos lugares. Yo voy a inspeccionar ese salón del hotel una vez más. Buenas tardes, señor. Un momento. ¿Está hablando conmigo? ¿Tienes un problema con la bebida? No, ni se me ocurriría hacer una cosa así. Esto no es para mí. El Marshall me envió a buscarla. Ajá. ¿Está en tu local? Sí, así es. Bien, yo se lo llevaré. Voy a tomar un trago a mi salón. ¡No! Es usted el hombre encantador, así es. Muchas gracias. Toma. No. Necesitaré tener la cabeza despejada cuando llegue la banda de Braham por la mañana. No eres el primer hombre que se equivoca con respecto a una mujer. Es lo único sobre lo que me he equivocado. ¿Una mujer? Bueno... No. No, me equivoqué al pensar que un traje nuevo y un afeitado me harían retroceder 20 años.
Pero ahí estaba yo paseando por toda la ciudad creyendo que había recuperado mi magia. Creyendo que todos me respetaban de nuevo. Lo importante es que tú te respetabas de nuevo, Kid. Lo único que faltaba antes era amor propio. Claro, claro. Os debo mucho a ti y a los muchachos por ello. El precio que pagasteis por estos trapos. Solo queríamos ayudarte a que volvieras a ponerte en pie. Pues ahora me han derribado. Y vuelvo a estar donde me corresponde. En ninguna parte. Escucha, Kid. No voy a abandonar a un hombre listo. Y eso es lo que creo que eres tú. Un hombre listo. Demasiado listo para esto. Claro que soy listo. Soy muy listo. Soy un friegasuelos listo. Eso es lo único que puedo hacer ahora. Hay muchas cosas que puedes hacer una vez que aceptes el hecho que te está corroyendo. Ya no eres joven. Nunca podrás ser el hombre que fuiste. Pero puedes ser un hombre bueno en otros aspectos. ¿Haciendo qué? ¿Repartiendo periódicos para Amos? No hay nada malo en repartir periódicos. No hay nada malo en ningún trabajo, si es honesto. Lo dijiste antes, que tienes demasiado orgullo y estoy de acuerdo. Lo que tienes que hacer es encontrar una altura decente. Intentas estar demasiado alto, quieres que todo el mundo te admire. Y si no lo hacen, te hundes en la miseria y te miran por encima del hombro. Pero hay un terreno intermedio que da la altura de los ojos, desde el cual puedes mirar al mundo a la cara y sin vergüenza. Ahora mismo el mundo tiene para mí un aspecto bastante borroso, Nash, si no te importa. Sí, me importa mucho. Pero no puedo pasar aquí la noche mientras tú te regodeas en la autocompasión. ¿Por qué? ¿Por qué nos vais de aquí los muchachos y tú? Estamos todos acabados. Tal vez tú lo estés, pero nosotros no. Mañana va a venir una banda a organizar un tiroteo. Y si nos vamos, no habrá nadie que las detenga. Bien, tal vez esa insignia no signifique nada para ti. Pero nunca he conocido a un Ranger que acepte un trabajo y lo deje cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Nunca? Nunca. Hasta ahora. No querréis dejar este agujero aquí, ¿verdad? Estrategia, alcalde, estrategia, ya lo entenderá. Es una estrategia muy buena, siempre que esos forajidos entren por el este de la ciudad. Apuesto a que lo harán. Querrán el solo a su espalda y de frente a nosotros. A mí no me molestará. Ocuparemos nuestras posiciones aquí, ¿verdad? George y yo tenemos trabajos especiales. Jason, he estado despierto toda la noche pensando. George, ve con el hombre del establo y sus ayudantes a preparar ese heno. De acuerdo, Nash. ¡Hey! ¡Mac, vamos! ¡Allá vamos, George! Cuando vayan a ocupar sus posiciones, quedaremos Amos, usted y yo detrás de la barricada. Siento no haber podido conseguir más hombres, pero por aquí ya no queda mucho espíritu cívico. Seremos suficientes. Espero. Por aquí, aquí. El único problema es que aquí es donde está descansando el Marshall. Kid, siento molestarte, pero vamos a necesitar estas pacas de heno. Adelante. No, esto va a acabar con mi espalda. Thank you.
Había oído que ser editor de un periódico era un trabajo peligroso, pero esto es totalmente ridículo. Oh, anímate, Amos. Piensa que podrás escribir un relato de primera mano. Sí, lo sé, pero... Ahí vienen. Braham, será mejor que tú y tus chicos deis la vuelta y os marchéis, o habrá un derramamiento de sangre. Eso no nos importa en absoluto, Vejestorio. Tenemos mucha más sangre que vosotros. ¡A por ellos! Si has sido un Ranger, nunca dejas de serlo. No mientras te sostienes en pie. Amos, ocúpate de George. De acuerdo. ¡Disparas, Jason! Parece que ya habéis tenido bastante. Acompáñelos a la cárcel, señor alcalde. No se preocupe, señor Crawford. George, di algo. Dame una pista. George. George, ¿dónde estás, George? ¿Quién? Oh, espera un momento. ¿A quién buscas? Soy yo. Oh, estás ahí, George. Bueno, Kit, ha sido un... ¡Kit! Es extraño cómo vienen a la cabeza las cosas de repente. Esta mañana recordé una palabra en la que no había pensado en años. Brazos. Queridos amigos, os agradezco que hayáis venido hoy aquí a rendir homenaje a Baltimore Kit. Era nuestro amigo y nuestro compañero.
podría decir muchas cosas de él, pero creo que esta inscripción sobre la lápida lo dice todo. Dedicó parte de su vida a hacer el bien a los demás. Y me alegro mucho de que el Señor quisiera devolver a Kit a su justo lugar antes del final. Ese lugar era junto a nosotros. Igual que nosotros estamos ahora junto a él. Y en cierto modo, sabéis, es bastante apropiado que de todos nosotros, Kit fuera el primero en irse. Él, bueno, a él siempre le gustó ir el primero. Rangers, que descanse en paz. ¡Hasta luego, muchachos! No os preocupéis por la necrológica de Kit. Le escribiré una buena. Hazlo, oímos. Que vuestro viaje sea agradable. Gracias. Espléndido, Kid. Deberías haber estado allí. Bien mirado, me alegro de no haber estado. Nash te ha puesto por las nubes, Kid. Casi me hace llorar. Lo importante es que Baltimore Kid está muerto y enterrado, con el respeto que se merecía. Ya no tienes que preocuparte por estar a la altura de tu reputación. Supongo que Nash tiene razón, pero voy a echar de menos a Kid. Oh, será recordado. Eso espero. Pero voy a empezar de nuevo con algo que he estado haciendo toda mi vida. Espera un momento. ¿No querrás ser un Ranger otra vez? Oh, no, no, no. Voy a abrir una pequeña tienda de armas en algún lugar al norte, quizá en California. Tal vez ya no sea capaz de manejarlas como antes, pero aún puedo arreglarlas. Sí, y además lo harás muy bien. Bueno, Rangers, es hora de separarse. Pero volveremos a reunirnos si uno de nosotros tiene un problema y grita ¡brazos! ¡Brazos! Después de todo, ¿qué mayor problema puedo tener? Debo ir a casa a casarme. ¡Eh! Vayamos todos a la boda de Jason y démosle un poco de apoyo moral. ¡Sí! ¡Brazos! ¡Brazos! ¡Hija! ¡Brazos! ¡Brazos!